Dios es el día y la noche, el invierno y el verano, la guerra y la paz, la saciedad y la carencia. El agua del océano es a la vez muy pura y muy turbia. Es benéfica y saludable para los peces, pero impotable y letal para los hombres. La naturaleza del día y la noche es una sola. El camino para subir y bajar es el mismo. Hasta quienes viven dormidos trabajan y colaboran con lo que sucede en el universo. En el círculo el principio y el fin son uno solo. Dios no es una persona. Debido a que los hombres siempre han imaginado a Dios como una persona, han surgido mil y una dificultades. Todos los problemas que la teología trata de explicar son ejercicios inútiles porque parten de la base de que Dios es una persona. Dios no es ni puede ser una persona. Interioriza esto tanto como puedas, porque esta noción se convertirá en una puerta, una entrada. En particular a quienes se han formado en la fe judía, cristiana o musulmana les es extremadamente difícil entender a Dios de una manera diferente. Eso equivale a cerrar la puerta. Es antropocéntrico pensar en Dios como una persona. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero parecería que es todo lo contrario. El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. La humanidad es variada y por eso hay tantos dioses en el mundo. Cuando los misioneros cristianos llegaron por primera vez a África, tuvieron muchas dificultades porque pintaron a Dios blanco y al demonio negro, lo cual ofendió profundamente a los negros. No quisieron escuchar a los misioneros porque hubo un conflicto con la imagen desde el primer momento. Entonces uno de los misioneros tuvo la gran idea de invertir los colores. Pintó a Dios negro y al demonio blanco, lo cual dejó muy contentos a los negros y permitió que se abrieran a las enseñanzas. Un negro pintará a Dios según su propia imagen y lo mismo harán los chinos y los indios. Pintamos a Dios como reflejo de nosotros mismos, aunque perfecto, por supuesto, pero nuestra imagen no puede ser Dios. Somos apenas una parte infinitesimal, un átomo de la existencia. ¿Cómo puede concebirse al todo como imagen de una de sus partes? El todo trasciende a sus partes. El todo es infinitamente vasto. Si nos aferramos al átomo, si nos aferramos a la parte, no podremos reconocer al todo. No debes concebir a Dios conforme a tu imagen. Todo lo contrario, debes abandonar tu imagen, despojarte de tu imagen para entonces, solo entonces, convertirte en espejo para que la totalidad se refleje en ti. En la medida en que la búsqueda de la humanidad ha avanzado, se ha visto cada vez con mayor claridad que la imagen de Dios como persona crea problemas porque siempre está en conflicto con otros dioses. Por eso existen el Dios de los judíos, el Dios de los hindúes, el Dios de los musulmanes y el Dios de los cristianos. ¡Qué tontería! ¿Cómo puede Dios ser cristiano o hindú o musulmán? Pero hay distintos dioses porque los judíos tienen su propia idea de Dios, los hindúes tienen la suya y así sucesivamente. De allí solo pueden hacer el conflicto. Los hindúes piensan que Dios habla en sánscrito, y los ingleses siempre lo conciben como un caballero inglés. Cuentan que un día estaban hablando un alemán y un inglés. El alemán dijo: "No entiendo por qué ustedes nos derrotan siempre, cuando la verdad es que planeamos todo hasta el más mínimo detalle". El inglés replicó: "Ustedes son los vencidos porque siempre que entramos en batalla nos encomendamos a Dios. Por eso ustedes nunca pueden vencernos y siempre salen derrotados". El alemán añadió: "Pero nosotros también rezamos". Entonces el inglés rió y dijo: "¿Pero quién entiende alemán? Para los ingleses, Dios es inglés. Para Adolfo Hitler debió ser ario. Así debe ser, porque todos creamos nuestra propia imagen". Hace poco leí las memorias de un capellán del ejército asignado al ala de Montgomery. Un día, cuando el ejército se aprestaba a atacar, el general se dio cuenta de que sería imposible avanzar porque el día estaba muy nublado, había mucha neblina y hacía un frío extremo. El capellán escribió en sus memorias que el general Montgomery lo llamó y le dijo: "Récele a Dios y dígale inmediatamente que nosotros, sus soldados, estamos en marcha y no entendemos qué le pasa a él. ¿Acaso conspira con el enemigo? Dígale que ponga fin a todo esto inmediatamente". El capellán se sorprendió y pensó: "¿De qué habla un hombre de la talla de Montgomery?". Y respondió: "Pero no está bien cuestionar a Dios y ordenarle que pare inmediatamente lo que está haciendo simplemente porque nosotros estamos en marcha y somos sus soldados". A lo cual Montgomery respondió: "Usted limítese a cumplir mis órdenes.
Usted es el capellán asignado a mi ejército y debe obedecer lo que yo diga. Vaya a orar inmediatamente. Esas cosas suceden. Por absurdas y ridículas que parezcan, ocurren todo el tiempo y en todas partes. Es algo que tiene que suceder cuando entiendes a Dios como persona. Entonces te comunicas con Él como si fuera una persona. Debido a que se ha asumido a Dios como persona, hay tantos ateos, porque todo el concepto es una necedad. Y piensa en la angustia que debe provocarle a Dios cuando los alemanes rezan por su victoria, los ingleses hacen lo propio y todo el mundo piensa que Dios está de su lado. He oído que Junayd, un místico sufí, soñó una vez que había muerto y con él también el más grande pecador de su pueblo. Los dos llegaron a la puerta de Dios y golpearon. El pecador fue acogido en el cielo, mientras que el santo quedó relegado a un rincón. Se sintió muy herido porque siempre esperó que sería recibido y acogido, pero había sucedido todo lo contrario. Además, conocía al hombre a quien habían recibido con tanta ceremonia. Cuando la ceremonia terminó y el pecador se retiró a su nueva morada, el santo dijo: «Solo tengo una pregunta para Dios. ¿Qué estás haciendo?». «He rezado continuamente, las 24 horas, de día y de noche, clamando por ti. Hasta en mis sueños he cantando tu nombre». Dios respondió: «Precisamente por eso, me has acosado tanto que realmente siento temor ahora que has llegado al cielo. ¿Qué harás aquí? Estando lejos de aquí, allá en la tierra, no me has dejado en paz un solo instante. Celebramos porque este hombre es bueno. Nunca me fastidió ni me acosó. Nunca utilizó mi nombre. Nunca me dio problemas. La noción de la persona de Dios es una necedad, todo el concepto es una tontería. No puede ser persona porque debe ser todas las personas. ¿Cómo podría ser persona él? No puede ser alguien porque es todo el mundo, y no puede estar en una parte porque está en todas partes. La personalidad es una definición y a Dios no se lo puede definir ni limitar. El hecho de ser persona lo limitaría. La personalidad es como una ola que viene y va, y Él es como el océano. Es inmenso y permanece. Las personalidades van y vienen, son formas. Están aquí un momento y al siguiente ya no están. Las formas cambian. Las formas asumen sus opuestos continuamente y Él es informe. No se lo puede definir, no se puede decir quién es. Es la totalidad. Pero el problema se presenta tan pronto decimos es la totalidad, porque ¿cómo comunicarnos con Él? No hay necesidad, no puede haber comunicación con Él como persona. La comunicación debe ocurrir en una dimensión totalmente diferente, en la dimensión de la energía y de la consciencia, no de la personalidad. Dios es energía. Dios es consciencia absoluta. Dios es dicha, éxtasis. Es indefinible e ilimitado. No tiene principio ni fin. Es eterno, intemporal, está siempre más allá del espacio, porque Dios es la totalidad. La totalidad no puede tener personalidad. Eso es lo primero que debes comprender en el fondo de tu ser, no solamente a nivel intelectual pero en la mayor totalidad posible, porque si logras concebir, sentir y buscar a Dios en la totalidad, tus oraciones serán diferentes. Tus oraciones ya no serán necias, porque no aspirarán a que Dios esté de tu lado. Dios está en todos lados, de tu lado y del lado de tus enemigos, está tanto en el santo como en el pecador, porque es la totalidad. Está tanto en la oscuridad como en la luz. Todo lo abarca. Todos los opuestos se juntan, se mezclan y se vuelven uno en él. Debido al concepto de Dios como persona debemos crear al demonio para oponerlo a él o, de lo contrario, ¿qué haríamos con todas las cosas negativas? Es necesario crear a alguien en quien depositar todo lo negativo. Entonces Dios también se torna falso, como falso es el demonio, porque lo negativo y lo positivo coexisten y no pueden existir por separado. La división ocurre porque pones todo lo que es de tu agrado del lado de Dios. Dios es indivisible, no existe dividido. Lo primero entonces es que Dios no es una persona. Y recuerda que tú tampoco eres una persona. Es tu ignorancia, la ignorancia de ti mismo lo que te lleva a creer que eres una persona. Pero si van hacia las profundidades de tu interior, la personalidad no tarda en desdibujarse. Llega el momento en que no sabes quién eres. Seguramente habrás notado que cuando alguien te despierta súbitamente a veces no sabes dónde estás o si es de noche o de día, si estás en su casa o en algún otro lugar. Por un instante todo parece borroso y no tienes idea del tiempo, del espacio o de lo que eres.
¿A qué se debe eso? Se debe a que en el sueño profundo te desplazas hacia el centro, aunque inconscientemente, y allí no hay personalidad sino solo una energía impersonal. Cuando te despiertas súbitamente debes pasar tan rápido del centro a la periferia que no tienes tiempo de recoger tu personalidad. En esa carrera súbita sencillamente pierdes tu identidad, esa es tu realidad, es quien eres realmente. En la meditación profunda tomas cada vez más conciencia de lo indefinible e ilimitado. Al principio parece un fenómeno borroso y hasta puede provocarte temor. ¿Qué sucede? ¿Estarás volviéndote loco? Si sientes miedo no podrás saber. No te preocupes, es natural. Estás pasando de lo definido a lo indefinible y en el medio habrá un terreno donde todo parecerá borroso. Por eso los maestros Zen han dicho, antes de ingresar al sendero, los ríos son ríos y las montañas son montañas. Una vez en el sendero, los ríos ya no son ríos y las montañas ya no son montañas. Y cuando se llega a la meta, los ríos vuelven a ser ríos y las montañas vuelven a ser montañas. ¿Qué quieren decir con eso? Quieren decir que llega un momento en el cual todo parece borroso. Ese es el momento en el cual se necesita una escuela, un maestro, porque cuando todo parece borroso vuelves a ser niño indefenso e ignorante de lo que eres, sin identidad, sin saber para dónde vas, sin saber lo que sucede. Necesitas una escuela. Ese es el significado del ashram o del monasterio donde existen personas en muchos planos distintos y se pueden ayudar entre sí. El maestro existe en el plano último, de tal manera que no debes temer, porque siempre podrás elevar los ojos a él. Cuando pierdes la identidad, el maestro es tu única fuente de cordura. Porque estarás loco. Muchas personas trabajan solas y pierden la cordura. En Oriente uno encuentra a muchas personas perdidas, han trabajado sin un maestro y al llegar al territorio donde todo es borroso no saben a dónde ir. Han olvidado de dónde vinieron y no saben para dónde van. No saben quiénes son. Están totalmente desquiciadas. Están mejor que tú, pero locas. Entonces no pueden dar un solo paso porque no saben quién debe dar el paso ni en cuál dirección. En ese momento necesitan un maestro. Una de las obras más grandes de Meher Baba, uno de los más grandes maestros que vivió cerca de Pune, fue algo que nadie había hecho antes. Recorrió la India durante años para ponerse en contacto con esas personas locas. No hizo más que una cosa, ir de pueblo en pueblo para conocer a las personas que habían perdido la razón. Son personas que están en mejor terreno que tú pero necesitan un poco de ayuda, un pequeño empujón para que los ríos vuelvan a ser ríos y las montañas vuelvan a ser montañas. Para que puedan adoptar una nueva identidad. La antigua identidad era la forma, mientras que la nueva carecerá de forma. La antigua identidad tenía nombre, mientras que la nueva carecerá de nombre. La antigua identidad era de este mundo, la nueva será de otro mundo. Pero la persona podrá quedar suspendida entre las dos si no tiene escuela, si no tiene un maestro que la ayude a sacar a la luz la nueva identidad. Cualquiera puede penetrar en la jungla, pero es muy difícil encontrar la salida sin ayuda. A veces, accidentalmente, hay quien logra salir, pero ese no es el punto. Por regla general, es casi imposible hacerlo sin ayuda. He conocido muchas personas desquiciadas. Cada vez que alguien acude a mí y me manifiesta que desea hacerlo todo por su cuenta, me aflijo porque no sabe de lo que habla. Pero el problema está en que no puedo obligar a la persona a nada, porque mientras más trata uno de imponer por la fuerza, más huye la persona. Lo único que puedo decir es, está bien, haz lo que desees, pero siento gran pena porque sé lo que le espera. Dios es energía y, para quien no está preparado, puede ser una energía destructiva. Dios es una energía tan vital e infinita que si tu vehículo no está preparado sencillamente te romperás. Entonces la cuestión no es solo conocer a Dios. La cuestión más profunda todavía es cómo prepararse para luego poder decir, ven a mí, antes de invitarlo, porque eres muy pequeño y él es muy vasto. Es como si una gota de agua le pidiera al océano que viniera a ella. El océano puede llegar en cualquier momento, pero ¿qué le pasaría a la gota? La gota debe alcanzar una capacidad, una receptividad tan infinita que le permita al océano caer dentro de ella y a ella penetrar en él sin destrozarse. He ahí la más grande de las artes, el arte de la religión, el yoga, el tantra, o como quieras llamarla.
No veas a Dios de acuerdo con tus concepciones. La judía, la cristiana o la hindú. Deshazte de ellas. Eso es aferrarse a la periferia, al conocimiento. La gente se aferra a lo que le han enseñado, pero Dios no puede enseñarse. Aunque es claro que se lo puede señalar de manera sutil e indirecta, no se puede enseñar. Todo lo que sabes acerca de Dios está equivocado, y me refiero a todo. Todo lo que sabes está equivocado porque provino de las enseñanzas. Alguien te enseñó un concepto, una teoría, y Dios no es concepto ni teoría ni hipótesis. No es nada de eso, es absolutamente diferente. Solo cuando te despojes de todas las concepciones, estarás listo para dar el primer paso. Ve a Dios desnudo, sin concepciones, sin ropajes. Ve a Él vacío, sin ideas preconcebidas en la mente. Es la única manera de llegar a Él, porque vacío te convertirás en una puerta por la cual Él podrá entrar. Lo único que necesitas es receptividad, nada de conceptos, filosofías o doctrinas. A eso se refiere Heráclito cuando dice estas palabras enormemente poderosas. Escuchen, Dios es el día y la noche, el invierno y el verano, la guerra y la paz, la saciedad y la carencia. Nunca antes ni después se pronunciaron palabras tan hermosas. Dios es el día y la noche, el invierno y el verano, la guerra y la paz, la saciedad y la carencia. Muchos han dicho cosas sobre Dios, pero nadie se compara con Heráclito. Hay quienes han dicho que Dios es luz, pero entonces, ¿dónde se deja la oscuridad? Se hace necesario explicar de dónde viene la oscuridad. Muchos han dicho que Dios es el día, Dios es el sol, la luz, el origen de la luz, pero entonces ¿de dónde viene la noche? ¿De dónde vienen la oscuridad, el demonio, el pecado? ¿De dónde? ¿Y por qué dice la gente que Dios es luz? Hay un elemento psicológico. El hombre le teme a la oscuridad. El hombre se siente bien cuando hay luz. Entonces la cuestión es de miedo. ¿Por qué dicen que Dios es luz? El Corán dice que Dios es luz, los Upanishads dicen que Dios es luz, la Biblia dice que Dios es luz. Ha habido solamente una escuela pequeña que ha dicho que Dios es la noche, la oscuridad. Es la escuela en la cual aprendió Jesús y donde se preparó para recibir la divinidad. Es la escuela de los esenios a la cual pertenecieron los maestros de Jesús. Esa escuela nunca dice que Dios es luz, de manera que se va hasta el otro extremo. Pero son personas maravillosas. Trata de comprender el símbolo, luz y oscuridad. No sientes miedo en la luz porque puedes ver. No es fácil que te sorprendan por la espalda. Puedes defenderte, escapar, pelear o huir. Puedes hacer algo porque sabes lo que sucede. La luz es símbolo de lo conocido y lo conocido no produce temor. La oscuridad es lo desconocido. El miedo se asienta en tu corazón porque no sabes lo que sucede a tu alrededor. Cualquier cosa es posible y estás indefenso. La luz representa la seguridad, la oscuridad la inseguridad. La luz se parece a la vida y la oscuridad a la muerte. Hay un miedo no solamente psicológico sino también biológico, porque el hombre vivió durante miles de años en la oscuridad, en la noche, en la selva, en las cuevas. La noche era su problema porque los seres humanos estaban expuestos a los ataques de los animales salvajes y eran indefensos. Por tanto, cuando el hombre descubrió el fuego, fue su primer dios porque se convirtió en un elemento de protección y de seguridad. En el día todo está bien, pero en la noche nadie sabe dónde está, con la noche todo desaparece. Por tanto, el hombre tiende a identificar a Dios con la luz. La luz tiene unas características hermosas. Es cálida, es fuente de energía y no puede haber vida sin el sol, nada puede existir sin el sol. En el fondo, toda vida es energía solar, la energía que proviene del sol. El hombre la come, la bebe, vive a través de ella. Si el sol se enfriara y desapareciera, en 10 minutos se borraría la vida de la faz de la Tierra. 10 minutos, porque eso es lo que tardan los rayos en llegar a nosotros. Si el sol muriera, los últimos rayos nos llegarían durante 10 minutos, pero transcurrido ese tiempo dejarían de llegar y todo moriría. Ni siquiera tendríamos conciencia de lo sucedido, nadie se percataría de la muerte. Todo el planeta moriría, los árboles, los animales, las aves, los seres humanos, todo. La vida existe a través del sol con su luz cálida y acogedora. Pero la oscuridad también tiene cosas hermosas. Es infinita.
La luz siempre tiene un límite. La oscuridad es ilimitada. En el fondo, la luz es emoción. La oscuridad carece de emoción. La luz es cálida, la oscuridad es fría y misteriosa como la muerte. La luz viene y va, la oscuridad permanece. Por eso los esenios decían que Dios era la oscuridad y la noche, porque mientras la luz viene y va, la oscuridad permanece, es eterna. La luz parece un episodio que sucede. Tú puedes prepararte para la luz, pero no así para la oscuridad. Parece estar lejos de nuestro alcance. Podemos encender y apagar la luz, pero no la oscuridad. Parece lejos de tu alcance, y en efecto lo está. La luz es manejable. Si está oscuro, puedes traer la luz. Pero no puedes traer la oscuridad. Sencillamente es inmanejable, está fuera de tu control. Enciendes la luz y sabes que es transitoria. Cuando se termina el combustible se apaga la luz. Pero la oscuridad es eterna, está siempre presente. Existe aparentemente sin causa alguna y siempre ha sido y será así. Por tanto, los esenios eligieron la oscuridad como el símbolo de Dios, pero solo Heráclito elige ambas cosas. Elegir un extremo es algo racional y lógico y en ello interviene la razón. Elegir ambas cosas es irracional y confunde a la razón. Dios es el día y la noche, ambas cosas juntas, el invierno y el verano, la guerra y la paz. No es posible elegir. Es difícil para personas como Tolstoy, Gandhi o Bertrand Russell comprender a Dios como la guerra y la paz. Piensan que Dios es paz y que la guerra es obra de los hombres. La guerra es desagradable y debe ser un invento del demonio, Dios es paz. Tolstoy, como Gandhi, no puede aceptar que Dios sea también guerra. Un Hitler no puede aceptar que Dios también sea paz. Dios es la guerra. Nietzsche no puede aceptar que Dios sea también paz, porque Dios es la guerra. Ellos eligen. Heráclito no elige. Sencillamente es conciencia neutra. No está para elegir sino solo para afirmar lo que es. No impone su propia moral, ni sus propias ideas, sino que sencillamente refleja. Es un espejo. Gandhi, Tolstoy, Ruskin eligen. Tienen su propia idea para imponerle a Dios. Imponen la idea de que Dios es paz y, por ende, la guerra es cosa del demonio. Pero eso no es posible. ¿Qué es la paz sin la guerra? ¿Hay alguna posibilidad de paz sin la guerra? ¿Acaso no sería una paz sencillamente muerta sin la guerra? Piensa lo que sería un mundo sin guerra, donde solo hubiera paz. ¿Qué clase de paz sería? Sería fría, una noche oscura, muerta. La guerra imprime intensidad, tono, vida, energía. Pero si solamente hubiera guerra sin paz, también sobrevendría la muerte. Si optas por uno de los lados de la polaridad, todo morirá porque la vida existe entre las polaridades. Guerra y paz. Saciedad y carencia. Satisfacción e insatisfacción. Hambre, carencia, deseo, pasión, paz, saciedad, satisfacción. El camino y la meta al mismo tiempo. Es difícil de comprender, pero es la verdad. Es Dios quien origina el deseo en ti y es Dios quien te hace carecer de deseo. Esa es la aceptación total. Dios es tu pasión y Dios se vuelve iluminación en ti. Dios es tu ira y Dios se convierte en compasión en ti. No hay necesidad de elegir. Sencillamente contempla el hecho. Si no hay nada que elegir y todo es Dios, el ego simplemente desaparece porque solo existe en la elección. Si no hay nada que elegir y todo es sencillamente como es, nada puede hacerse y Dios es ambas cosas. El ego vive con la elección, con la persona que elige. Entonces es cuestión sencillamente de aceptar. Sentir hambre y luego saciar el hambre son dos cosas maravillosas. Esto es difícil para la mente. La mente duda, se siente confundida, pierde terreno, se marea, como si estuviera al borde de un abismo. ¿Por qué sucede? Porque la mente desea una decisión clara, o esto o aquello. Heráclito dice, ni esto ni aquello, ambas cosas. Mahavira y Buda dirán, ¿deseo? Abandonen el deseo. Despójense de los deseos. Siéntanse satisfechos, profundamente satisfechos. Abandonen la insatisfacción. Heráclito penetra todavía más al fondo. ¿Qué hay para abandonar? ¿Quién abandona? Dios es ambas cosas. Si logras sentir que Dios es ambas cosas, todo se tornará sagrado. Entonces también habrá satisfacción en el hambre. En el deseo, ausencia de deseo.
En la ira, compasión. Si no has conocido la ira compasiva, la ira que es compasión a la vez, entonces no has conocido la vida. Si no has conocido la oscuridad que también es luz, el frío que también es calor, te has perdido del más grande de los clímax. Donde se encuentran los opuestos se produce el éxtasis, el máximo orgasmo con el universo. Dios es a la vez hombre y mujer, guerra y paz. Y los seres humanos han tenido dificultades porque siempre han querido elegir. La sociedad siempre ha estado inclinada, todas las sociedades y civilizaciones han estado inclinadas hacia un lado porque todo depende de la elección. Hemos creado una sociedad orientada hacia lo masculino, hacia la guerra, donde la mujer ha quedado por fuera y no se le permite hacer su contribución. Ella es la oscuridad, la paz, el silencio, la pasividad, la compasión. La mujer no es la guerra, no es el deseo, es la saciedad. El hombre es el deseo, la emoción, la aventura, la guerra. Siempre va para alguna parte, siempre está tratando de alcanzar algo, de descubrir, de buscar, de explorar. El hombre es el nómada y la mujer es el hogar. Pero cuando ambos se encuentran, cuando el nómada encuentra el hogar, cuando el deseo se encuentra con la saciedad, cuando la actividad y la pasividad convergen, se produce la mayor armonía, la armonía oculta. Hemos creado una sociedad masculina, y por eso hay guerra y la paz no es verdadera. Nuestra paz es apenas un espacio entre dos guerras. No es real sino una preparación para una nueva guerra. Basta con mirar hacia atrás en la historia. Las dos guerras mundiales, el espacio entre ellas no fue de paz. El espacio entre las dos no fue otra cosa que la preparación para otra guerra. No es una paz real, sino una preparación. Y si la paz no es real, también la guerra será irreal. Anteriormente la guerra era hermosa pero ahora es desagradable porque no tiene opuesto. Los guerreros del pasado eran seres hermosos, ahora los guerreros son desagradables. La guerra no da nada, pero cuando se le ve como una aventura lleva al ser humano a la cima de su existencia y exige todo de él. Los guerreros eran hermosos, miraban a la muerte de frente. Ahora no hay guerreros, los soldados se ocultan detrás de los tanques, arrojan bombas y no miran el blanco de su destrucción directamente a los ojos. ¿Podría decirse que el aviador que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima fue un guerrero? ¿Qué clase de guerrero podría ser? Lanza la bomba atómica, mata a un sinnúmero de personas en un instante, sin siquiera conocer el rostro de su enemigo, sin saber a quién mata, a niños. El otro día vi una foto que alguien me envió desde el Japón. Un niño subía a su habitación para estudiar y dormir. Un niño pequeño subía con sus libros, pensando en sus tareas y en irse a dormir después de terminarlas. Estaba en las escaleras cuando cayó la bomba. Se quemó totalmente y solo quedó de él un punto en la pared, con los libros, la maleta todavía en su mano, con su mente pensando en la tarea, en el día siguiente, en la mañana siguiente. Todo quedó allí quemado. El hombre que lanzó la bomba nunca tuvo conciencia de quiénes morirían, y cuando regresó a su base, durmió tranquilamente. Había cumplido con su deber, oculto detrás de su bomba. ¿Qué clase de guerra es esa? Se ha tornado horripilante. Antiguamente, ser guerrero era una de las mayores oportunidades para alcanzar la cima del potencial humano. Pero ahora es nada, es sencillamente cumplir mecánicamente con un deber. Se oprime un botón y la bomba cae y mata, y no hay que mirar a nadie de frente. La guerra sin verdadera paz también es falsa. Y si la guerra es falsa, ¿cómo puede ser real la paz? Hemos elegido siempre. Hemos creado la sociedad conforme al patrón masculino. El hombre se ha convertido en el epicentro y la mujer ha sido relegada a la periferia. La balanza está inclinada. Ahora hay mujeres que piensan en crear una sociedad conforme al patrón femenino, donde el hombre quede relegado a la periferia. También en ese esquema habría un desequilibrio. Dios es a la vez masculino y femenino, no hay para qué elegir. Lo masculino y lo femenino son opuestos, oscuridad y luz, vida y muerte. Es necesario buscar la armonía oculta entre los opuestos. Quienes logran conocer la armonía oculta encuentran la verdad. Dios es el día y la noche, el invierno y el verano, la guerra y la paz, la saciedad y la carencia. El agua del océano es a la vez muy pura y muy turbia. Es benéfica y saludable para los peces, pero impotable y letal para los hombres. Todo es bueno y todo es malo. Todo es relativo.
A veces la guerra es buena y a veces la paz es mala, es relativo. Algunas veces la paz no es más que impotencia, en cuyo caso no es buena. Puede ser paz, pero no es buena. A veces la guerra no es más que locura, y entonces no es buena. Nos toca observar y ver, sin prejuicios. No todas las guerras son malas ni todas las paces son buenas, y no debemos desarrollar adicción a una u otra. Y Dios es ambas cosas. Heráclito dice, el agua de mar es a la vez muy pura y muy turbia. Para los peces representa la vida, pero para el ser humano puede ser la muerte. Por tanto, no desarrolles ideas absolutas, mantén la flexibilidad. Y recuerda, hoy algo puede ser bueno para ti pero mañana no tanto, porque la vida cambia continuamente y nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Y aunque entres al mismo río, tú, aunque el mismo, no serás igual. Todo es movimiento, un fluir constante. Por tanto, no debes permanecer fijo. Esta es una de las enfermedades de la mente humana. Se afianza, pierde flexibilidad, y la flexibilidad es vida. Los niños son ejemplo de flexibilidad, los ancianos son inflexibles. Mientras más flexible seas, mayor será tu vitalidad, frescura y juventud. Mientras más inflexible morirás en vida. ¿Qué es la flexibilidad? La flexibilidad es responder al momento sin ideas preconcebidas. Reaccionar a cada instante directa e inmediatamente, sin ideas preconcebidas. La inmediatez es flexibilidad. Te encuentras en una situación, tomas conciencia de ella, respondes a ella y después actúas. La acción emana del encuentro entre tú y la situación, no de una idea previamente establecida. La naturaleza del día y la noche es una sola. La guerra y la paz son una sola. El deseo y la ausencia de deseo son uno solo. El fenómeno es el mismo. La paz es guerra inactiva. La guerra es paz activa. La naturaleza del hombre y la mujer es una sola. La mujer es el hombre inactivo y pasivo. El hombre es la mujer activa. Por eso se atraen, porque si se toman por separado son mitades. Cuando se encuentran se crea el todo. Al encontrarse se vuelven uno solo. Esa unicidad es la búsqueda. Es un error separarlos, como han hecho todas las religiones en el pasado, católicos, jainistas, budistas han creado una separación radical entre el hombre y la mujer. Todas esas religiones han sido tibias desde siempre porque no pueden ser completas, no pueden aceptar el todo. Su círculo es una mitad, y un semicírculo no es círculo, porque el círculo debe ser completo, la mitad de un círculo no es un círculo. Eso ha hecho que el cristianismo, el jainismo, el budismo hayan salido mal. No es posible dividir, es preciso aceptar la totalidad. La belleza pertenece al todo y la fealdad está en la parte aislada. En la totalidad hay belleza y realización porque el círculo está completo. La naturaleza del día y la noche es una sola. El día mismo se convierte en noche y la noche se convierte en día. ¿Es posible trazar una línea divisoria entre el día y la noche? ¿Es posible hacer una demarcación? No hay demarcación, el día se convierte poco a poco en noche y la noche se convierte poco a poco en día. Es una rueda. Quien reconoce en todos los opuestos una rueda podrá trascender. Ya no será hombre o mujer, porque el hombre se convierte en mujer y la mujer en hombre muchas veces. Obsérvate durante 24 horas. Reconocerás los momentos en los que fuiste mujer y aquellos en los que fuiste hombre, e identificarás tus momentos de pasividad y de actividad. En la pasividad eres mujer y en la actividad eres hombre, ambos viven en tu interior. La psicología actual acepta que el ser humano es bisexual. Todo hombre es también mujer y toda mujer es también hombre. La diferencia es cuestión de cantidad, no de calidad. Para un hombre, significa que puede ser un 51% masculino y un 49% femenino, esa es la diferencia. De allí la posibilidad de cambiar de sexo. Es una diferencia de grados. Basta con un pequeño cambio hormonal para lograr el cambio de sexo. Y ni siquiera se necesitan las hormonas, basta con el cambio psicológico para que se produzca el cambio de sexo. Le sucedió a Ramakrishna. Ensayó muchos caminos para llegar a la divinidad, e incluso una vez alcanzada su meta continuó ensayando con todos los caminos para ver si todos los caminos conducían a la misma meta. En India hay un sendero muy hermoso consistente en concebir a Dios como el único hombre y uno se convierte en la mujer amada. El punto no es ser hombre o mujer.
Dios es el aspecto masculino y uno es el femenino. Dios es Krishna y los demás son los amados. Por tanto, quienes siguen ese camino comienzan a actuar como mujeres. No pueden vestir como hombres y utilizan prendas femeninas. Duermen con una estatua de Krishna. Olvidan completamente si son hombres o mujeres. Independientemente de lo que sean, se convierten en mujeres. Cada 4 semanas actúan durante 5 días como si tuvieran la menstruación. Al principio es solamente una actuación teatral hasta que, con el tiempo, comienzan a producirse los cambios. A Ramakrishna le sucedió que se convirtió totalmente en mujer. Sigue siendo un misterio. ¿Cómo fue posible? Tuvo la menstruación. Sangraba durante 3 o 4 días todos los meses. Las mamás adquirieron forma femenina. Su voz cambió y adquirió un timbre muy femenino. Su andar se tornó femenino. Permaneció durante 6 meses en ese sendero y se convirtió totalmente en mujer. Es todo un misterio porque los médicos fueron testigos de la menstruación. Bastó con que la mente cambiara para que todo el cuerpo hiciera lo mismo. Y durante 1 año después de haber llegado a su destino y abandonar ese camino para ensayar otra cosa, su cuerpo permaneció igual. Tardó 1 año en ser hombre nuevamente. Todos somos ambas cosas. Es solo cuestión de énfasis. Heráclito lo reconoció cuando dijo, la naturaleza del día y la noche es una sola. El camino para subir y bajar es el mismo. El cielo y el infierno son uno solo, Dios y el demonio son uno solo porque así debe ser, dos polos del mismo fenómeno. Hasta quienes viven dormidos trabajan y colaboran con lo que sucede en el universo. Hasta quienes viven dormidos tienen una responsabilidad. ¿Qué quiso decir Heráclito? Quiso decir que la responsabilidad no es individual, que el karma no es individual sino colectivo. Esta es una noción poco común. Estoy totalmente de acuerdo con él, pero es una noción poco común porque en India se ha creído que el karma es individual. También eso es una forma de aferrarse al ego. ¿Por qué? Cuando no hay ego e insistimos en que no hay ego, ¿cómo podría ser el karma individual? Si el karma es individual, entonces no podemos liberarnos del ego. En efecto, este permanecerá de una manera sutil. Yo debo cumplir con mi karma y tú debes cumplir con tu karma. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Yo alcanzaré la iluminación y tú permanecerás ignorante. ¿Dónde nos encontramos? Para comprender esta noción de Heráclito, debemos reconocer que no hay individuos, no hay islas. Ningún ser humano es una isla, todos somos parte de un todo. Entonces, ni siquiera el karma es individual. Eso tiene muchas implicaciones porque abre una vasta dimensión. Eso significa que si alguien asesina en algún lugar, yo tengo responsabilidad en ese acto. Aunque estuviera dormido, dormía, no conozco a ese hombre y nunca he oído de él, y alguien cometiera un asesinato en algún lugar remoto, si no somos individuos, entonces yo tengo parte en el acto y también soy responsable. Ya no es fácil descargar la responsabilidad diciendo, no cometo homicidio, soy santo. Ningún santo es santo porque en él están implícitos todos los pecadores. Es de necios afirmar, soy santo porque no asesino, ni robo, ni peco. Pero hay pecadores en el mundo y si somos un vasto continente en lugar de islas desconectadas, ¿cómo puede alguien pecar sin que yo lo haga también? No es posible. Entonces, ¿cómo podría yo alcanzar la iluminación sin que tú también lo hagas? No es posible. Significa que donde quiera que se cometa un pecado, el todo participa. Y donde quiera que ocurra un fenómeno como la iluminación, el todo participa. Por eso, cada vez que alguien alcanza la iluminación, muchos otros siguen detrás, porque esa primera persona abre la posibilidad para el todo. Sucede así. Si me duele la cabeza, no solo la cabeza está enferma, sino todo mi organismo, mis piernas lo sienten, también mi corazón y mis manos, porque soy uno. Bien puede ser que el dolor esté centrado en la cabeza, pero todo el cuerpo lo siente. Un Buda se ilumina y es solamente un foco porque no hay individuo. Es un foco, pero sus vibraciones se extenderán por todas partes. La existencia es como una telaraña. Tocas cualquier punto de la telaraña y toda ella vibra. Hay un foco de contacto en algún punto, pero el todo vibra. Es muy importante comprender lo que esto significa. No eres el único involucrado en tus actos, el todo también participa. Tu responsabilidad es grande.
No solamente debes saldar las cuentas de tu propio karma. Toda la historia del mundo es parte de tu biografía. Aunque estemos dormidos, colaboramos, participamos y aportamos. Por consiguiente, debemos mantenernos muy alerta y asumir plena responsabilidad por cada paso que damos. Si pecas, arrastras al todo hacia el pecado porque eres parte del todo. Si meditas, si abres la conciencia, si te llenas de dicha, arrastras al todo hacia ese clímax. Puedes muy bien ser el foco, pero el todo siempre participa. Recuerda esto. No importa lo que hagas, es Dios quien lo hace. No importa lo que seas, Dios es eso mismo. Y no importa en lo que te conviertas, Dios es quien se convierte. No estás solo. Eres el destino del todo. Hasta quienes viven dormidos trabajan y colaboran con lo que sucede en el universo. En el círculo, el principio y el fin son uno solo. En un círculo, las dos puntas se juntan, solamente así se completa el círculo. Si alcanzas la totalidad del círculo, serás el principio y el fin. Estarás en la fuente del mundo y serás el clímax del mundo. Serás a la vez alfa y omega. Y si no logras ser el círculo, habrá algo incompleto. Y si estás incompleto, seguirás siendo infeliz. La única infelicidad que conozco es la de estar incompleto. El todo tiende a ser completo, debe ser completo, y es una tortura cuando no es completo. El estado incompleto es el único problema. Y cuando logras cerrar el círculo y ser completo, el principio y el fin se juntan en ti. Dios como la fuente y Dios como la máxima floración converge en ti. Reflexiona acerca de estos fragmentos. Cada fragmento puede dar lugar a una profunda contemplación y puede ayudarte a vislumbrar la realidad y lo que eres realmente. No son frases filosóficas. Son revelaciones de Heráclito, porque él sabe, ha logrado ver. No son teorías. Ha entrado en contacto con la realidad y penetrado en ella. Y cada fragmento es un todo en sí mismo. No es un sistema. Estos fragmentos son como gemas, talladas individualmente. Cada gema está completa. Basta penetrar uno solo de esos fragmentos para lograr la transformación total, ese único fragmento puede ser la puerta al infinito. Medita y reflexiona sobre lo que dice Heráclito. Puede tener un impacto enorme en ti y ser la puerta para tu transformación. Suficiente por hoy.